más información, trabajó para bomberos voluntarios en el día de ayer. De esto vamos a hablar con el jefe del cuerpo activo, Alejandro Betuart, que ya está en línea. Alejandro, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. Vos a la audiencia. ¿Qué tal? Muy bien. Alejandro, bueno, servicio para los efectivos del cuerpo. Contanos qué fue lo que pasó. Sí, ayer alrededor de las 21 horas entró un llamado por un principio incendio de un auto en Perón y Acceso Güemes. Bueno, estaba trabajando en el cuartel, así que se salió rápido, pero bueno, igual. Había, cuando llegaron, el incendio estaba generalizado en una parte del motor, así que bueno, parte del motor, pérdidas totales, ¿no? Uh-huh. ¿Era un auto en tránsito? Exactamente, sí, era un auto en tránsito. Bien, ¿las personas que circulaban o la persona tuvieron alguna consecuencia? ¿Pudieron salir antes? No. Las personas no tuvieron ninguna consecuencia, nada. Al momento de ver salir humo, cosas, se bajaron y bueno, ya estaba, no sabemos bien qué puede haber pasado, un cortocircuito o algo, ya estaba agarrado, así que llamaron enseguida a los bomberos. Bien. ¿Fue el único servicio de las últimas horas? Así es, es el único servicio que hemos tenido en las últimas 24 horas. Bien, bueno, y preparándose a ver si la tercera es la vencida para el próximo fin de semana. Exactamente, lo que nosotros también decimos, a ver si la tercera es la vencida. Esperemos que nos acompañe el tiempo. Así que bueno, estamos acomodando y reorganizando todo para el sábado venidero. Bien. Alejandro, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre, y quedamos a disposición. No, gracias a ustedes. Nosotros siempre hacemos lo mismo, en agradecimiento a que ustedes siempre llevan información a la gente de lo que hacemos. Así que, bueno, los agradecidos somos nosotros también. A disposición, como siempre. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Alejandro Betuart, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, incendio vehicular ayer y trabajó para el festival que finalmente se realizará el próximo sábado.